Hay tres cualidades que se desarrollan conforme se profundiza en la meditación. Por ejemplo, empiezas a sentirte amoroso sin razón alguna. No el amor que conoces, en el que tienes que caer. No enamorarte, sino solo una cualidad de ser amoroso, no solo con los humanos. Conforme tu meditación se profundice, empezarás a ser amoroso no solo con la humanidad sino con los animales, los árboles e incluso las rocas y las montañas. Si sientes que algo queda fuera de tu amor, significa que estás estancado. Tu cualidad de ser amoroso debe extenderse a toda la existencia. Conforme tu meditación se eleva, tus cualidades más bajas empiezan a ser desechadas. No puedes manejar ambas. No puedes enojarte con tanta facilidad como antes. Lentamente se volverá imposible enojarse. Ya no puedes traicionar, hacer trampa ni explotar de ninguna manera. Ya no puedes herir. Tu patrón de comportamiento irá cambiando con el cambio de tu conciencia interna. Ya no caerás en estos momentos tristes en los que sueles caer. Frustración, derrota, tristeza, falta de sentido, ansiedad, angustia. Todo esto se volverá extraño poco a poco. Llegará un momento en que aún si quieres enojarte encontrarás que es imposible. Habrás olvidado el lenguaje del enojo. La risa vendrá con más facilidad. Tu rostro y tus ojos estarán alumbrados con una luz interior. Sentirás que te has vuelto ligero, como si la gravedad fuera menos fuerte que antes. Habrás perdido peso porque todas esas cualidades son muy pesadas. Enojo, tristeza, frustración, engaño. Todos esos sentimientos son muy pesados. Tú no lo sabes, pero pesan en tu corazón y te vuelven duro. Conforme crece la meditación, sentirás que te vuelves suave, vulnerable. Así como la risa será fácil para ti, las lágrimas también lo serán. Sin embargo, esas lágrimas no serán de tristeza ni de pesar, sino de alegría, de éxtasis. Serán lágrimas de gratitud. Dirán lo que la palabra no puede. Esas lágrimas serán tus plegarias. Por primera vez sabrás que las lágrimas no solo expresan tu dolor, desolación y sufrimiento. Así es como las hemos utilizado. No obstante, tienen un propósito mucho más grande que cumplir. Son inmensamente hermosas cuando surgen como expresión del éxtasis. Encontrarás, en general, expansión. Verás que te estás expandiendo, te estás volviendo más y más grande. No en el sentido del ego, sino que tu conciencia se está extendiendo, está abarcando gente, tus manos se hacen más grandes al abrazar a gente lejana, las distancias se hacen pequeñas, aunque estén muy lejos, las estrellas están cerca, pues tu conciencia tiene alas. Y es tan claro y cierto que no surge la menor duda. Si surge la duda, significa que estás estancado. Entonces ponte más alerta, pon tu energía con más intensidad en la meditación. Pero si esto llega sin que haya duda. Este mundo es extraño. Si eres miserable, si sufres, nadie te dice que alguien te ha lavado el cerebro, que alguien te ha hipnotizado, pero si estás sonriendo, bailando alegremente en la calle, cantando una canción, la gente se escandaliza. Te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Alguien te ha lavado el cerebro? ¿Estás hipnotizado o te has vuelto loco? En este mundo extraño el sufrimiento es aceptado como natural, la angustia es aceptada como natural. ¿Por qué? Porque siempre que estás sufriendo y estás desolado haces que la otra persona se sienta feliz de no estar tan desolado, de no ser tan infeliz. Le das una oportunidad de mostrarte simpatía, y la simpatía no cuesta nada. No obstante, si eres feliz y estás en éxtasis, esa persona no puede sentirse más feliz que tú. Queda por debajo de ti. Siente que algo va mal con él. Tiene que condenar, pues si no tendría que pensar en sí mismo, y eso le da miedo. Todo mundo tiene miedo de pensar en sí mismo porque significa cambiar, transformar, ir más allá de los propios procesos. Es fácil aceptar gente con cara triste, es muy difícil aceptar gente que ría. No debería ser así. En un mundo mejor, un mundo con gente más consciente, no debería ser así, sino justamente lo opuesto. Que cuando sufrieras la gente te preguntara, ¿qué pasa? ¿Algo va mal? Y cuando estuvieras feliz y bailando en la calle, la gente al pasar se uniera y bailara contigo, o al menos se sintiera feliz de verte bailar. No dirían que estás loco, pues bailar, cantar y ser alegre no es de locos. La desolación es de locos. Sin embargo, la locura es aceptada. Conforme se desarrolla tu meditación, debes estar consciente de que estarás creando mucha crítica a tu alrededor y la gente te dirá, algo está mal contigo. Te hemos visto sentado solo sonriendo. ¿Por qué estabas sonriendo?
no es sano. Estar triste es sano, pero sonreír no es sano. Para la gente será rudo insultarte y que no reacciones. Simplemente dices gracias y sigues tu camino. Es rudo para ellos porque insulta profundamente al ego de la persona. Te quiso sumir en el drenaje y tú no aceptaste. Ahora está solo en el drenaje. No te puede perdonar. Así que si estas cosas empiezan a pasar, puedes estar seguro de que vas por el camino correcto. Pronto la gente con entendimiento, con experiencia, empezará a ver los cambios en ti. Empezarán a preguntarte qué te ha sucedido, cómo te ha sucedido. También querríamos que nos sucediera a nosotros. ¿Quién quiere ser miserable? ¿Quién quiere permanecer continuamente en la tortura interna? Conforme tu meditación se haga más profunda, todas esas cosas empezarán a suceder. Alguien te condenará, alguien creerá que estás loco, alguien con algún entendimiento te preguntará: ¿qué te ha pasado y cómo puede pasarme a mí? Permaneces centrado, enraizado, basado en tu ser. No importa qué suceda alrededor. Te has convertido en el centro del ciclón, y sabrás cuando eso suceda. No hace falta preguntar. ¿Cómo lo sabremos? ¿Cómo sabes que te duele la cabeza? Simplemente lo sabes. Uno de mis maestros en la escuela era un hombre muy extraño. El primer día de clases nos dijo: recuerden una cosa. No creo en el dolor de cabeza, no creo en el dolor de estómago. Solo creo en las cosas que pueda ver. Así que si quieren estar libres de la escuela un día, no pongan la excusa de un dolor de cabeza o de estómago. Tienen que mostrarme algo real. Era considerado un hombre muy estricto. Era difícil conseguir incluso una hora libre. Justo enfrente de su casa había dos árboles kadamba, muy hermosos. Al atardecer salía a caminar y regresaba ya casi de noche. Entonces el primer día yo dije: esto tiene que arreglarse. Me subí a uno de los árboles y cuando él pasaba por debajo le dejé caer una piedra en la cabeza. Él gritó. Yo me bajé y pregunté: ¿qué pasa? Él dijo: me duele, y tú preguntas qué pasa. Yo dije: tienes que mostrarlo. A menos que me lo muestres no te creeré. Soy tu alumno. Nunca se lo menciones a nadie. No quiero que mañana me llames a la oficina del director porque tendrás problemas. Tendrás que mostrar tu herida, tendrás que ponerla sobre la mesa, de otra forma es solo ficción. Lo has inventado. Es imaginación. ¿Por qué habría de subirme a un árbol enfrente de tu casa? Nunca lo he hecho en toda mi vida. De repente enloquecí. Él dijo: mira, entiendo lo que quieres que entienda, pero no se lo digas a nadie. Si tienes un dolor de cabeza, yo lo aceptaré, pero no se lo digas a nadie porque es un principio que he sostenido toda mi vida. Estoy haciendo una excepción. Yo dije: está bien. No me preocupan los demás. Solo entiende que cuando levante la mano, así sea un dolor de cabeza o un dolor de estómago, algo invisible, tendrás que dejarme ir. Todo el grupo estaba sorprendido. ¿Qué pasa? En el momento en que mueves la mano, él simplemente dice: sal. Sal inmediatamente. Y durante todo el día quedas libre de su tortura. ¿Cuál es el significado de ese movimiento de mano? ¿Qué quiere decir y por qué lo afecta tanto? Tú lo sabrás. Es mucho más profundo que un dolor de cabeza y mucho más profundo que un dolor de estómago. Es mucho más profundo que un dolor de corazón. Es un dolor del alma. Lo sabrás. Baja a la tierra. Uno de los problemas más comunes de la modernidad es que toda la humanidad sufre de falta de raíces. Cuando te des cuenta, sentirás una vacilación en las piernas, incertidumbre, pues las piernas son realmente las raíces del ser humano. A través de las piernas estamos enraizados en la tierra. Todas las mañanas, si estás cerca del mar, ve a la playa y corre en la arena. Si no estás cerca del mar, entonces corre descalzo sobre la tierra desnuda y permite que haya un contacto entre los pies y la tierra. Pronto, después de algunas semanas, empezarás a sentir una energía y una fuerza tremendas en las piernas. Entonces corre descalzo. Antes y después de correr, al principio y al final, haz lo siguiente. Separa los pies unos 15 o 20 centímetros y mantente parado con los ojos cerrados. Carga todo tu peso en el pie derecho, como si solo estuvieras parado en él. El pie izquierdo no tiene carga. Siéntelo y después cambia de pie. Carga todo con el pie izquierdo y libera por completo al pie derecho, como si no tuviera nada que ver. Está ahí en la tierra pero no carga ningún peso. Hazlo 4 o 5 veces y siente este cambio de energía.
Después trata de poner el peso justo a la mitad, ni sobre la izquierda ni sobre la derecha, o sobre ambas. Justo en la mitad, sin énfasis. Ese sentimiento del justo medio te enraizará más a la tierra. Empieza y termina de correr con esto y te ayudará mucho. Respira profundamente. Si la respiración es ligera, te sientes sin raíces. La respiración debe llegar hasta las raíces de tu ser y la raíz son tus órganos sexuales. El ser humano nace a partir del sexo. La energía es sexual. La respiración debe entrar en contacto con tu energía sexual de manera que haya un masaje continuo a los órganos sexuales. Entonces te sentirás enraizado. Si tu respiración es ligera y nunca llega hasta el centro del sexo, entonces hay un hueco. Ese hueco te causará vacilación, incertidumbre y confusión. No saber quién eres, a dónde vas, cuál es el propósito de tu existencia. Te sentirás a la deriva. Entonces poco a poco perderás el brillo, no tendrás vida, pues ¿cómo puede haber vida cuando no hay propósito, y cómo puede haberlo cuando no estás enraizado en tu propia energía? Lo primero es asentarte en la tierra, que es la madre de todo. Después asentarte en el centro del sexo, que es el padre de todo. Una vez asentado en la tierra y en el centro del sexo, estarás completamente tranquilo, calmado, centrado y asentado. Respira desde las plantas de los pies. La parte baja del cuerpo es un problema para mucha gente, casi para la mayoría. La parte baja ha muerto porque el sexo ha sido reprimido por siglos. La gente tiene miedo de moverse por debajo del centro del sexo. Permanecen rígidos, por encima del centro del sexo. De hecho, mucha gente vive en la cabeza y la que es un poco más valiente vive en el torso. Cuando mucho la gente baja hasta el ombligo, pero no pasa de ahí. La mitad del cuerpo está casi paralizada, y por eso también está paralizada la mitad de su vida. Entonces muchas cosas se vuelven imposibles porque la parte baja del cuerpo es como las raíces. Las piernas son las raíces y te conectan con la tierra. Entonces las personas flotan como fantasmas, desconectados de la tierra. Tienes que regresar a los pies. Lao Tse le decía a sus discípulos: a menos que empiecen a respirar desde las plantas de los pies, no serán mis discípulos. Respiren desde las plantas de los pies. Es perfectamente acertado. Entre más profundices, más profundiza tu respiración. Es casi verdad que los límites de tu ser son los límites de tu respiración. Cuando el límite se extiende y toca tus pies, cuando tu respiración casi llega a los pies, no solo en un sentido psicológico sino en un sentido psicológico muy profundo, entonces serás amo de todo tu cuerpo. Por primera vez serás íntegro, de una pieza. Empieza a sentir más y más con los pies. A veces simplemente párate en la tierra descalzo y siente la frescura, la suavidad y la calidez. Siente lo que sea que la tierra esté lista para dar en ese momento, y permite que fluya a través de ti. Permite que tu energía fluya hacia la tierra y conéctate con ella. Si estás conectado con la tierra, lo estás con la vida. Si estás conectado con la tierra, lo estás con tu cuerpo. Si estás conectado con la tierra, te volverás muy perceptivo y centrado, y es lo que necesitas. Consciencia del hará. Cuando no tengas nada que hacer, siéntete en silencio, mira hacia adentro y llega al vientre, el centro conocido como hará, 5 centímetros debajo del ombligo, y permanece ahí. Eso hará que tus energías vitales se centren. Solo tienes que mirar hacia adentro y empezará a funcionar. Sentirás que la vida entera gira alrededor de ese centro. Es desde el hará que empieza la vida y en él termina. Todos nuestros centros de energía están alejados. El hará queda exactamente en el centro. Es ahí donde estamos balanceados y enraizados. Una vez que tomas conciencia del hará, empiezan a suceder muchas cosas. Por ejemplo, cuanto más recuerdes al hará, menos pensamientos habrá. Automáticamente se reducirá el pensamiento, pues moverá menos energía a la cabeza e irá al hará. Entre más pienses en el hará, entre más te concentres ahí, verás que surge más disciplina en ti. Llega naturalmente, no tiene que forzarse. Cuanto más consciente estés del centro del hará, menos miedo tendrás de la vida y de la muerte, pues es el centro de la vida y de la muerte. Una vez que entres en sintonía con el centro del hará, podrás vivir con valentía. A partir de eso surge valentía. Menos pensar, más silencio, menos momentos sin control, disciplina natural, enraizamiento y asentamiento. Puerto nocturno.
Si sientes cierta vacilación entre la derecha y la izquierda y no sabes dónde está tu centro, simplemente es muestra de que ya no estás en contacto con tu ara, así que debes crear ese contacto. En la noche, cuando te vayas a dormir, acuéstate en la cama y pon ambas manos 5 centímetros abajo del ombligo y aplica un poco de presión. Entonces empieza a respirar profundamente. Empezarás a sentir que el centro sube y baja con la respiración. Siente toda tu energía como si te estuvieras encogiendo y solo existieras como ese pequeño centro, energía muy concentrada. Simplemente haz esto unos 10 o 15 minutos y después duérmete. Puedes quedarte dormido mientras lo haces. Te ayudará. Entonces permaneces centrado durante toda la noche. Una y otra vez el inconsciente se centra ahí. Así que durante la noche, sin que lo sepas, estarás estableciendo un contacto profundo con el centro de varias maneras. En la mañana, cuando veas que el sueño se ha ido, no abras los ojos. Nuevamente pon tus manos ahí, presiona un poco y empieza a respirar. Otra vez siente el ara. Hazlo unos 10 o 15 minutos y después levántate. Haz esto cada noche y cada mañana. Después de 3 meses empezarás a sentirte centrado. Es esencial tener centro. Si no, te sientes fragmentado. No estás unido, eres solo como un rompecabezas. Fragmentos y nada de estructura, nada de totalidad. Las cosas están mal porque una persona sin centro puede excavar pero no amar. Sin centro puedes llevar a cabo una rutina cotidiana pero nunca podrás ser creativo. Te sentirás vivo al mínimo. El máximo no será posible para ti. Solo con centro vive uno al máximo, en el cenit, en la cima, en el clímax, y esa es la única manera. Una vida verdadera. Aura protectora. Todas las noches, antes de acostarte, siéntate en la cama e imagina un aura alrededor de tu cuerpo, a 15 centímetros de él y con la misma forma, rodeándote y protegiéndote. Se convertirá en un escudo. Hazlo durante 4 o 5 minutos y después, aún sintiéndola, duérmete. Duérmete imaginando al aura como una cobija a tu alrededor que te protege de manera que no puedan entrar tensión, pensamientos o vibraciones del exterior. Simplemente sintiendo esa aura, quédate dormido. Esto es lo último que debe hacerse por la noche. Después de eso simplemente duérmete, de manera que la sensación continúe en tu inconsciente. Ese es el punto. El mecanismo es que empieces a imaginar conscientemente y te quedes dormido. Poco a poco, cuando estés en el umbral del sueño, un poco de imaginación se mantendrá. Aunque te quedes dormido, un poco de imaginación entrará al inconsciente. Se convertirá en una fuerza y energía tremendas. No sabemos cómo protegernos de otros. Los otros no solo están ahí, están extendiendo su ser continuamente en varias vibraciones sutiles. Si una persona tensa pasa junto a ti, simplemente está lanzando flechas de tensión a su alrededor, no dirigidas particularmente hacia ti. Simplemente las está lanzando. Es inconsciente. No se lo está haciendo a nadie a propósito. Tiene que deshacerse de su tensión porque está demasiado cargada. Enloquecerá si no lo hace. No es que haya decidido lanzarlas. Es algo que se desborda. Es demasiado y no puede contenerlo, así que se desborda. Alguien pasa junto a ti y te está lanzando algo. Si eres receptivo y no tienes un aura protectora, recibes lo que el otro lanza, y la meditación te vuelve muy receptivo. Entonces cuando estás solo, está bien. Cuando estás rodeado por gente meditativa, aún mejor. Además, cuando estás en el mundo, en el mercado, y la gente no es meditativa sino que está muy tensa y ansiosa y tienen mil cosas en la mente, empiezas a absorberlas. Eres vulnerable. La meditación lo vuelve a uno muy suave, así que lo que sea que venga, entra en ti. Después de la meditación, tienes que crear un aura protectora. A veces sucede automáticamente, a veces no. Si no es automático en ti, tienes que trabajar en eso. Llegará en unos 3 meses. En cualquier momento, entre 3 semanas y 3 meses, empezarás a sentirte muy poderoso. Así que durante la noche quédate dormido pensando de esa manera. En la mañana, ese debe ser el primer pensamiento. En cuanto percibas que el sueño se ha ido, no abras los ojos. Solo siente tu aura alrededor del cuerpo protegiéndote. Hazlo otra vez entre 4 y 5 minutos y después levántate. Cuando te bañes y desayunes, sigue recordándola. Durante el día, siempre que tengas tiempo, sentado en un auto, un camión o en la oficina si no tienes nada que hacer, relájate y por un momento siéntela otra vez. Entre 3 semanas y 3 meses empezarás a sentirla como algo casi sólido.
Te rodeará y serás capaz de sentir que puedes atravesar una multitud y no ser afectado, ni tocado. Te hará tremendamente feliz porque ahora tus problemas serán solo tuyos, de nadie más. Es muy fácil resolver los problemas propios porque son de uno. Es muy difícil cuando empiezas a adueñarte de los problemas de otros. No puedes resolverlos porque no son tuyos. Trata de crear un aura protectora y serás capaz de verla y de ver su función. Verás que estás protegido por completo. Donde quiera que estés, las cosas irán hacia ti, pero serán reflejadas. No te tocarán. Acto de equilibrio. Los lados izquierdo y derecho de tu cerebro funcionan de manera separada. En todos funcionan así, pero cuando la meditación ha penetrado profundamente, la separación y la diferencia pueden exagerarse. Siéntate en silencio y presiona los ojos. Presiona los globos oculares hasta que empieces a ver luces. No lastimes los ojos demasiado, pero se permite lastimados un poco. Solo mira esas luces. Eso ajustará muchas cosas. Presiona los ojos durante 4 o 5 minutos y después relaja durante 5 minutos, después vuelve a presionar. Hazlo durante 40 minutos y después échales agua fría. Cierra los ojos y siente la frescura. Hazlo durante 15 días. Este ejercicio ajustará muchas cosas en el cerebro y te sentirás muy bien y sano. Estar ahí. Conforme tu conciencia crece, el mundo empieza a cambiar. No necesitas hacer nada directamente. Todos los cambios que suceden se dan casi por sí mismos. La única cosa que necesitas es un esfuerzo por estar más consciente. Vuélvete más consciente de todo lo que haces. Al caminar, hazlo conscientemente. Lleva toda tu atención a caminar. Hay una gran diferencia entre caminar de manera inconsciente y llevar al acto la cualidad de la consciencia. El cambio es radical. Puede no ser visible desde el exterior, pero en el interior se está moviendo realmente en otra dimensión. Intenta un acto pequeño. Por ejemplo, al mover tu mano lo haces mecánicamente. Entonces muévela con mucha consciencia, sintiendo lentamente el movimiento y observando desde tu interior cómo la mueves. Con solo ese pequeño gesto estás en el umbral de lo divino porque está sucediendo un milagro. Ese es uno de los grandes misterios que la ciencia aún no es capaz de medir. Decides que quieres mover la mano y la mano sigue tu deseo. Es un milagro porque es conciencia contactando materia, y no solo eso, sino materia siguiendo a la conciencia. El puente no ha sido encontrado. Es mágico. Es el poder de la mente sobre la materia. De eso se trata la magia. Lo haces todo el día, pero aún no lo has hecho conscientemente. De otra manera, con ese simple gesto surgiría una gran meditación en ti. Esa es la manera en que lo divino mueve a toda la existencia. Caminando, sentado, escuchando o hablando, permanece alerta. Unidad. Cada vez que exhales di uno y cuando inhales no digas nada. Cuando exhales simplemente di uno. Uno, uno. No solo lo digas, sino también siente que toda la existencia es una, es unidad. No lo repitas, solo ten la sensación, y decir uno ayudará. Hazlo durante 20 minutos diarios y establece como regla que nadie te moleste cuando lo hagas. Puedes abrir los ojos y mirar el reloj, pero no pongas ninguna alarma. Cualquier cosa que pueda sobresaltarte no ayudará, así que no pongas el teléfono en la habitación y no permitas que nadie toque la puerta. Durante esos 20 minutos tienes que estar totalmente relajado. Si hay demasiado ruido alrededor, usa tapones en las orejas. Decir uno con cada exhalación te calmará y te hará sentir muy bien. No te lo puedes imaginar. Hazlo durante el día, nunca en la noche. Si no, tu sueño se verá disturbado porque será tan relajante que no querrás dormir, te sentirás fresco. El mejor momento es la mañana, también puedes hacerlo en la tarde, pero nunca de noche. El secreto de Lao Tse. Ahora voy a decirte un sutra secreto de Lao Tse. No está escrito en ningún lugar, pero ha sido transmitido oralmente por sus discípulos a través de las generaciones. Es un sutra en un método de meditación. Lao Tse dice: siéntate con las piernas cruzadas. Siente que hay una balanza en tu interior. Cada platillo de la balanza está cerca de cada lado de tu pecho. La aguja en el entrecejo. Donde se supone que está el tercer ojo. Los resortes de la balanza están en tu cerebro. Lao Tse dice que estés consciente de esa balanza dentro de ti durante las 24 horas del día y que te preocupes de que ambos platillos estén al mismo nivel y que la aguja se mantenga vertical. Si puedes equilibrar la balanza interior, has terminado tu viaje. No obstante, es muy difícil.
Verás que con una pequeña respiración los platillos de la balanza suben y bajan. Estás sentado en calma, de repente entra alguien en la habitación y los platillos de la balanza suben y bajan. Lao Tse dice: equilibra tu conciencia. Los opuestos deben igualarse y la aguja debe permanecer fija en el centro. Así la vida traiga felicidad o infelicidad, luz o oscuridad, honor o deshonor, mantén tu atención en el equilibrio interior y sigue ajustándolo. Un día alcanzará el balance perfecto, donde no hay vida sino existencia, donde no hay olas sino el océano, donde no existe el yo sino el todo. Visualiza al Buda dentro de ti. Hazlo cuando tengas tiempo, y debes tenerlo al menos una vez al día. Cualquier momento es adecuado, pero es bueno hacerlo entonces. Hay más energía disponible cuando el estómago está vacío. No es que tengas hambre, sino que el estómago no debe estar demasiado lleno. Si has comido, espera 2 o 3 horas. Una taza de té está bien, ayuda mucho. Si puedes bañarte antes de hacerlo, también ayudará. Primero sumérgete un tiempo en la tina caliente y después toma una ducha fría de 2 minutos. Termina con una ducha fría. Te preparará perfectamente. Después toma una taza de té y siéntate, ponte cómodo. Puedes sentarte en el piso y poner una almohada debajo. Eso será bueno. Si la postura es difícil, puedes sentarte en una silla. Relaja todo el cuerpo y solo concéntrate en el centro del pecho, justo al centro, donde terminan las costillas y empieza el estómago. Con los ojos cerrados, imagínate que hay ahí una pequeña estatua de Buda, simplemente la silueta. Puedes tener una imagen de una pequeña estatua de Buda de manera que puedas imaginártelo con más facilidad. Una estatuilla de 5 centímetros. Visualiza que está hecha de luz y emite rayos. Absórbete para que puedas dejarte llevar con facilidad, rayos que emanan y llenan todo tu cuerpo. Te ayuda mucho sentarte como Buda en el piso, pues la figura y tu postura coinciden. Los rayos se difunden y todo tu cuerpo se llena de luz. Entonces los rayos empiezan a expandirse más allá del cuerpo. Una visualización interior. Los rayos empiezan a tocar el techo y las paredes y pronto salen del cuarto. Siguen difundiéndose. Permite que en 15 minutos cubran todo el universo, hasta donde puedas concebido. Surgirá una gran paz. Permanece en ese estado entre 5 y 10 minutos. Todo el universo lleno de rayos y el centro de todo eso está en tu corazón. Mantente en ese estado durante 10 minutos. Permanece contemplando, sintiendo los rayos. Continúa, continúa, continúa. Todo el universo está lleno de esos rayos. Empieza a retraerte lentamente, tan lentamente como saliste. Regresa a tu Buda interior, otra vez la estatuilla de 5 centímetros llena de luz. Luego, de pronto, permite que desaparezca abruptamente. Este es el punto, el más significativo de todo el proceso. Permite que desaparezca abruptamente y quedará una imagen negativa. Es como cuando miras una ventana por un tiempo y después cierras los ojos y ves la imagen de la ventana en negativo. La estatua de Buda ha estado ahí, llena de luz. De repente, abruptamente, hazla desaparecer. Quedará una estatua de Buda oscura, negativa, vacío. Mantén este hueco vacío entre 5 y 10 minutos. En la primera fase, cuando los rayos se expandan por todo el universo, sentirás una gran paz, como nunca antes la habías sentido, y una gran expansión. Un sentimiento de que te has vuelto inmenso y todo el universo está en ti. En la segunda fase, en lugar de paz encontrarás felicidad. Cuando la estatua de Buda se haga negativa y la luz desaparezca y haya oscuridad y silencio, sentirás una gran felicidad sin razón alguna. Algo positivo que surge en ti. Manténlo. Todo el proceso puede tomar de 45 a 60 minutos. Puedes hacerlo en la cama antes de acostarte. Es el tiempo perfecto. Hazlo y después duérmete, de manera que conserves ese estado vibrando toda la noche. Muchas veces aparecerá esta estatua de Buda en tus sueños y muchas veces sentirás esos rayos. En la mañana sentirás que tu sueño ha sido totalmente diferente. No ha sido solo sueño. Había algo más positivo, una presencia. Estarás rejuvenecido, más alerta y más lleno de un respeto profundo por la vida. Encuentra al cero interior. Antes de dormir, acostado en la cama con los ojos cerrados, imagínate un pizarrón, tan negro como puedas. Visualiza en el pizarrón al número 3 y haz esto en 3 ocasiones. Primero visualízalo y bórralo. Visualiza al número 2 3 veces. Después visualiza el número 1 3 veces. Después visualiza al número 0 3 veces.
Para cuando llegues al tercer cero, sentirás un gran silencio, como nunca antes lo has sentido. Algún día caerás en el silencio absoluto, como si toda la existencia hubiera desaparecido de repente y no hubiera nada fuera de ti. Eso te da una gran visión. En la noche antes de dormirte, lleva a cabo este sencillo proceso, simplemente acostado en la cama. Pero termínalo, pues da mucho silencio. Es un proceso sencillo y no tomará más de 2 o 3 minutos, pero puedes quedarte dormido antes de completarlo. Trata de terminarlo, no te duermas, el tercer cero debe llegar, y no te apresures, ve lenta y amorosamente.